A lot of soul. Bienvenidos, bienvenidas a Mucho Más que Rock and Roll. Cambiamos de ubicación de los locales de ensayo de John Dewey y de Bill Metal. Volvemos otra vez a Biosfera Televisión y en esta ocasión venimos a presentar el concierto donde la banda de Lanzarote Blacken realizó en el Aguirre Cultural en la Laguna Tenerife junto a Chernobyl y Between the Frost. Comenzamos con la banda que, digamos, organizó ese mini festival black metal, entre comillas, ya que incluíamos también a, como decíamos, a Blacken. Y los responsables, Chernobyl, fueron los encargados de abrir la velada musical en el Aguirre Cultural el 18 de marzo. Nosotros estuvimos allí y esto es lo que vimos y esto es lo que te ofrecemos. Chernobyl. Ah!
Acabamos de ver la actuación de Chernóbil en el Aguerre Cultural en la isla de Tenerife, concretamente en La Laguna. Bien decíamos, allí estuvimos compartiendo esos momentos con Blacken, desde Lanzarote, que salíamos el día que granizó en la isla de Lanzarote, cosa inédita, pero bueno, ahí se queda para la historia. Y lo mismo para la historia, también se queda ese concierto de la banda de Lanzarote junto con Chernóbil y con Between the Frost, que llegaban desde Tarragona. Nos quedamos pues con la segunda banda que actuaba, o que actuó, en este caso la banda es Blacken. Bienvenidos a la... Yeah.
cerraron el festival Between the Frost, ellos llegaban desde Tarragona. Recordad que acabamos de ver a Black, yo creo que no hace falta casi ni presentarlo. Ya estuvieron en alguna ocasión en la primera temporada de Mucho Más que Rock and Roll aquí en Biosfera Televisión, donde preparamos el plató expresamente para sus actuaciones en directo, al igual que el sonido que escuchabas tanto de Chernobyl como de Black Game y el que a continuación viene en Between the Frost, grabado en la sala pequeña del Aguere Cultural. Como decíamos, microambiental es lo que se recogía tanto de público como de banda. Between the Frost, desde Tarragona, Black Metal, tres discos en la calle y algún que otro recopilatorio de la banda, pues venían por segunda vez, perdón, a la isla de Tenerife y descargaban de esta manera su Black Metal.
Pues esto ha sido todo. Las actuaciones de Chernobyl, una banda black metal de la isla de Tenerife, concretamente de La Laguna, Blacken, la banda que venía desde aquí, desde la isla de Lanzarote, y cerraba en Between the Frost, una banda también black metal desde Tarragona. Esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que nos desplacemos a otras islas para no solo presenciar los conciertos como en esta ocasión, sino que también podamos entrevistarlos y ofrecerte a través de mucho más que rock and roll aquí en Biosfera Televisión, pues la propia palabra y voz de las bandas que actúan en esos conciertos o festivales. Señores, nos vemos en una próxima emisión aquí en Biosfera Televisión. Recuerda, esto es mucho más que rock and roll. Saludos. A lot of soul.